Humberto. Se hizo tarde. Es que tuve que caminar. Me perdió el perche. ¿Usted sabe lo que significa eso? Pero mañana vamos a ir al alba a buscarlo. Yo creo que lo vamos a encontrar. Voy a creerle. Bien. Hasta luego. Luego, Mario. Recuerde, usted está para cuidar acá. Todo. Tranquilita ya. Sí, lo vamos a encontrar. Mire, lo que me encontré. ¿Dónde? Ahí. ¿Y qué es eso? Es un huesito de un animal. Bien raro, sí. Como una liebre, sube a los árboles. Es como si fuera un mono. La gente antes contaba cosas. Decían que si le pedías al huesito con alta fe, te podía cumplir 3 deseos. Pero siempre había un costo. A que el perche vuelva. ¡Perche! ¡Perche! Miranda, que tú por allá. Humberto. ¡Manuel!
¡Manuel! Salió de ahí. No entiendo cómo fue que saltó tanto para volver. Le busqué un lugar bien bonito. Pues la voy a llevarla para que lo conozca. Carmen. ¿Dónde está el hueso? ¿Qué es lo que di? Quiero que mi hijo vuelva. ¿Cómo va a volver si está muerto? El Peche volvió. No fue una coincidencia. Entonces, ¿por qué escondió el hueso? Porque no es bueno que se ponga así. Además,
yo no le había contado. Pero resulta que Manuel, nuestro Manuel, ya no es el mismo. Tiene otro aspecto. Pero yo no le temo a mi hijo. Yo quiero que vuelva ahora. ¿Qué es eso? No, tranquila. Tiene que ser el viento. Emanuel. Emanuel. Es mi hijo. Quédese tranquilita ya. Hijo. Tiene que Espérame, ser yo voy. ¡Quietita! ¡No! ¡Tranquila! ¿Manuel? ¡Ya voy! ¡Espera, Manuel! ¿Qué le pasa? ¿Y Humberto? Thank you.